Hola, ¿qué tal? Soy Dante y en esta ocasión nos encontramos con el volcán Sinatecat de fondo, el cual no se alcanza a ver porque está un poco brumoso, para platicar sobre la degradación de este parque nacional a un área de conservación de la flora y fauna. Dicha categoría permite la explotación agrícola, ganadera y forestal de la zona, que junto con la minería de arena y tepojal clandestina son de los principales enemigos de conservación del área. El Parque Nacional fue decretado así en 1936 por el general Lázaro Cárdenas y hacia el 2013, bajo la administración federal neoliberal, se degradó, pasando así de una explotación ilegal a una explotación legal por parte de empresas con fines de lucro extractivistas. El argumento de que del muérdago que afecta principalmente en el área noreste del parque permitió abrir así la explotación forestal del área. Dicha explotación forestal abrió al mercado miles de hectáreas, particularmente el área sur y el área oeste, áreas que estaban bien conservadas y que, en el caso de sustituirse estas áreas boscosas nativas por plantaciones de monocultivo de árboles, sería una grave afectación a la biodiversidad. Cabe señalar que, si bien ya se están perdiendo plantas y animales, ya no corren, ya no deambulan en estas zonas ciervos y pumas, y también así se están en extinción los conejos teporingos. Por otro lado, hay que entender la función de la montaña, la función climática, microclimática en la región. La montaña funciona como una esponja de agua y dicha captación de agua después baja de la montaña a manera de escurrimientos. Estos escurrimientos nutren dos de las principales cuencas hídricas a nivel nacional, que es la cuenca del río Lerma-Santiago, al este de la montaña, y al oeste la cuenca del río Balsas. Particularmente de este lado hay escurrimientos que alimentan el sistema Cutzamala, lo cual sirve para dotar de agua particularmente a parte del área metropolitana de la ciudad de Toluca y parte del área metropolitana de la Ciudad de México. La degradación del Parque Nacional permitiría a los titulares, poseedores o titulares de estos antiguo Parque Nacional derechos sobre el agua. Esto quiere decir que sería parte de una gradual privatización del servicio público de agua en esas ciudades que ya mencionamos anteriormente. Finalmente, hasta el año 2013, activistas en resistencia contra esta degradación del Parque Nacional formaron el Frente en Defensa del Sinatecat, el cual, entre otras actividades, realizaron un SOS humano para evitar la degradación del parque, que si bien no se logró, persuadió a la administración federal de entonces no degradar otros parques a nivel nacional para de esta manera evitar que se explotaran también, así como se está explotando el Nevado de Toluca.